Hola. Oh, hola, buenas tardes. Tengo este programa nuevo y me estoy volviendo loco aquí con este. A ver, voy a leerlos. Hola, Dinora. Número uno, Norma Calva. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, Mary Fair. Doris. Hola, Dinora, Doris. Ok, qué bonito. Gracias por estar aquí con nosotros para aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Si es que vamos a esperar un minuto más y luego buenas tardes a todos. Sí, Mary Fair fue el número uno. No, deje ver. ¿Quién fue el número uno? Ya me hice bolas aquí. A ver, vamos a ver quién fue el número uno. Dora Juárez se gana el premio de ser número uno en el grupo. Y Dora, y luego a ver, déjame ver. Y Mary Fair, la primera de dar like. De todos modos, todos son ganadores porque están aquí para aprender la palabra del Señor, que es lo más importante, ¿verdad? Aprender la palabra del Señor. Y me da gusto que estén aquí, ustedes aquí, para aprender de la palabra del Señor. ¿Okay? Así es que, qué bonito. Hola, sí. Sí, sí, la primera. Bueno, Imelda, buenas tardes. Dios lo bendiga. Gracias por estar aquí con la familia de Dios. Es un grupo nuevo que le vamos a llamar la familia de Dios. Así es que díganle a sus amigos, familiares, a todo el mundo que vengan aquí y oigan a la palabra del Señor aquí. ¿Ok? Así es que tengo hoy, es muy importante, bueno, hoy lo que vamos a estudiar hoy es muy importante. Yo sé, todo es importante, ¿verdad? Pero esto es esta sección de la Biblia, de Mateo, es un sermón, el más, un sermón que hizo Jesús, que fue larguísimo ese sermón, y con mucha información, y vamos a estudiar todo eso hoy, para que de veras conozcan la palabra de Dios, la palabra perfecta de Dios. Hola Imelda, hola Imelda Silva, y hola Patty La Luz. Imelda Silva es de México. Patty es de Chile, ¿no? Solamente que me cobiqué, me equivoqué. Ay, ni puedo hablar ahorita. Bueno, todos todos están. You're all welcome here. I don't care where you're from. And if from parts far from here, even better. Because that means we're doing God's word. And I'm doing God's work in reaching people in all over the world. Okay? Si es que estamos muy bien estamos. Si es que vamos a la palabra del Señor. Primero, vamos a orar. ¿Se acuerdan? Ahora sí me acordé, ¿verdad? Orar primero, ¿verdad? Si es que vamos a orar. ¿Sí ven la pantalla, verdad? ¿Alguien me puede contestar rápido antes de orar? ¿Sí ven la pantalla? ¿Me ven a mí? ¿Sí me ven? Bueno, ojalá que sí me ven, ¿eh? Ok, very good. Yeah, hi Mary Fair, good evening. Okay, you can see me, good. Sí me pueden ver, qué bien, me da gusto. Y me pueden oír, seguro que sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Me cortó el pelo, ¿cómo me miran? ¿Bien? Bien pelón, ¿verdad? No, es cierto. No, estoy pelón. Deje de apagar ese aparato antes de que comencemos aquí, si no vamos a tener problemas con este aparato.
Si es que de apagarlo. Ay, ni lo quiero apagar porque va a ser problemas como la última vez. Así lo voy a dejar. Sí me oyen bien, no hay ni un eco ni nada. Sí, se oye bien, ¿verdad? El otro día tenía un eco. Si es que quiero que esté bien. Sí me oyen bien, ¿verdad? Me quité la pata y me desconchiflé mi camisa aquí. Bueno, está bien, vamos a comenzar. Sí, lo veo, señor. Hola, Verónica. Vero, ¿verdad? Verónica, ¿verdad? Vero. Sí, muy bien, ¿verdad? Sí se ve, sí, señor. Ok, muy bien. Todo perfecto, beautiful. Ok, Mary Fair, thank you very much. Bueno, vamos a comenzar. Ok, vamos a orar primero, ¿eh? Señor Padre Celestial, gracias, Señor Padre, por otro día de vida que nos da, Señor Padre. Tenemos otra oportunidad, Señor Padre, para alabar tu nombre, glorificar todo lo que haces en este mundo, Señor Padre. También glorificar tu nombre, Señor Padre, en el nombre que caminamos en este mundo que es tan, que está tan corrupto, Señor Padre. Te pedimos, Señor Padre, esta noche que nos perdone nuestros pecados, que nos ayude, Señor Padre, con el Espíritu Santo para aprender tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Heavenly Father, Lord, thank you very much, Lord, for another day you've given us of life, Lord, another day that we can praise you, Lord God, and glorify your name in many, many ways. And one is walking the righteous path that your son Jesus taught us. Thank you for everything, Lord God. Now we ask you for the Holy Spirit so we can learn more on your gospel. In the name of your son Jesus Christ, amen, amen. Miren, les quería leer un pasaje, ¿verdad? Vayan al Mateo, Mateo 28. Ya lo he leído antes, pero quiero enseñarles algo. Mateo. Miren, tengo Biblia donde quiera. Esta es mi Biblia. Aquí tengo Biblia en mi teléfono ahorita. Siempre tengo la Biblia donde quiera que ando yo, tengo la Biblia. Miren, vamos a Mateo 28. El último capítulo de Mateo. 28, 19. Miren, más les quiero decir algo importante que a mí me motiva mucho a mí, porque miren, en Mateo 28, 19 dice esto, nos dijo Jesús antes de ser ascendido, ascendido al cielo, después hablamos de todo esto, pero más quiero leerles esta sección aquí, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este fue el último mandato que Jesús nos dejó. Y yo digo que nuestro trabajo aquí, que yo y mi esposa estamos haciendo, que estamos yendo casi todo el mundo, acá todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchas partes del mundo, ¿verdad? Como dice aquí, hacer discípulos a todas las naciones, fíjense nomás, en todas partes del mundo, ¿verdad? Y es una cosa bonita que estamos haciendo esto, hermano, les quería decir eso. It's a very beautiful thing that we're doing here. That Jesus told us in the last commandment when he left, when he was ascended to the heavens, he told us to go out in the world, to go out to the world and take the gospel to everybody, and then baptize in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And it's written in the Matthew 28:19. Está escrito en Mateo 28:19. Mira, aquí lo tengo en mi teléfono. Yo y mi esposa tenemos la Biblia donde quiera que andamos, tenemos la Biblia para leerla. Aquí en mi teléfono lo tengo aquí. Ustedes deben hacer lo mismo, porque no saben cuándo van a estar esperando a alguien, o esperando el camión, el tren, lo que sea, y se pueden sentar allí, abrir su Biblia y estar leyendo la palabra de ser, que a abrir la palabra del Señor. Así es que vamos a comenzar ya aquí. Muy bien. No les quería decir eso, porque para mí es muy importante. Yo quiero enseñarles todo lo que pueda yo, y quiero que sepan todo lo que dice la Biblia, que es la Biblia, que lo que están lo que yo les estoy diciendo está exactamente lo que dice la Biblia, ¿okay? Y la Biblia es el único libro en todo el mundo
que es la misma Biblia que la gente ve en cualquier idioma, lo mismo, ¿verdad? Unos lugares, religiones, llegó a ser religiones, muchas religiones y muchas sectas le agregan y le quitan la Biblia. Y eso no es bíblico, no deben hacer eso. God's word is the same all over the world. Everybody has the same Bible where in many, many languages. But there are religions that add books and take books out. Except, but this is the real Bible that we are presented. And I want to make sure that I personally want to make sure that you get the right thing, exactly what God has given us. Okay, I just want to say that it's something that I want to emphasize to you about what we're doing here. Okay, we're doing a great job, and thank you very much for being here with us. Okay, bueno, muy bien. Vamos a comenzar voy a comenzar, hoy voy a comenzar en español. Este capítulo es el capítulo 5 de Mateos 5, verso 1, y tiene un título que se llama El Sermón del Monte. We're reading right now out of the book of Matthew, chapter 5, verse 1, and it's labeled The Sermon on the Mount, the Beatitudes. Okay? Okay, vamos a leer aquí. Capítulo 5, verso 1, dice: Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Okay? Ahora, aquí en inglés dice, así dice en inglés, dice: Now, when he saw the crowds, he went up to the mountain, and after he sat down, his disciples approached him, and opening his mouth, he began teaching him, saying, Okay, miren, más bien, cuando los discípulos se acercaron a él y abrieron su boca, les enseñaba diciendo. Ahora, lo que les quiero enseñar a ustedes es que, mire, cuando Jesús vio la multitud, imagínense miles de personas, ¿eh? Miles de personas. Ahora, se subió al monte. He saw a crowd, thousands of people went to see him and hear him. He went up to the mountain. Y fue arriba de la montaña. Pero miren lo que. Imagínense, miren, en ese tiempo no había micrófonos y si están, usted se sube en una loma más bien, vamos a decirle loma, porque en inglés dice montaña, pero y en el español dice el monte. Yo figuro que el monte viene siendo una loma, pero está bien, no importa. La cosa es que si hay un field abierto no hay nada que cuando hable cuando hable el sonido de su boca salga pa adelante o para afuera, se va para todos lados y no va muy lejos porque está el viento y el ambiente, ¿verdad? So, you know, if you're up in a little hillside and you start speaking or yelling, people in the back, I mean, if there's thousands, probably can hear you, okay? Pero la cosa es que aquí había un milagro que nadie se dio cuenta, ¿verdad? Y esa es mi observación. Y yo lo he leído también en comentarios de la Biblia. This is my opinion, and this is what I read in some of the commentaries of the Bible. Es un milagro, porque miren, está platicando él y no estaba gritando. Está hablando él, y porque él es el Hijo de Dios, sus palabras la pueden oír millas de lejos, con tal la multitud. ¿Por qué? Porque él es el Hijo de Dios. Nada. Because he is God's son, he was able to just speak, and everybody, as far as he could be, maybe miles from where he was sitting, not miles, but far away, his voice carried like he was standing next to them. Así es la palabra del Señor. Especialmente cuando Jesús, que es el Hijo de Dios, y abrió su boca, y todo el mundo lo oyeron. Because he's God's son, and when he spoke, everybody heard him. Okay? Si es que, mire, el primer número, el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. De vuelta. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Qué bonito eso, ¿verdad? Y nomás, qué lindo esa cosa, ¿verdad? Entonces, verse 3. Blessed are the poor in spirit, because theirs is the kingdom of heaven. Así es que aquí Jesús está, ¿qué le está diciendo? Prometiendo
el cielo, ¿verdad? Y luego el verso 4 dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Blessed are the ones who mourn, because they will be comforted. ¿Sí? Blessed, número 5, 5. Blessed are the meek, because they will inherit the earth. 5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredan la tierra. Qué bonito eso, ¿verdad? O los, también otra palabra, los mansos, ¿verdad? Si es que ve Jesús tiene, él no va porque es bonito, delgado, un movie star, ¿me entiendes? No importa, él ve el corazón. You see, God doesn't look at you, the way you dress, your looks, your good looks or bad looks, but no, he looks at your heart. That's what counts. That's the only thing that counts. And he wants somebody that's humble, not someone that's a smart, you know what, you know, smarty pants, you know. Como Dios prefiere alguien un manso, una persona humilde que no se siente, no quiere subirse arriba de la persona, más bien decir yo soy mejor que tú. No me hables así porque yo soy mejor, ¿me entiendes? Eso no es bien. Así es que en el verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados, ¿verdad? Qué bonito eso, ¿verdad? Isaías, el 55:1, ahí dice: aunque no tengan dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin pagar vino y leche. Es esto como, diciendo, no, Dios te quiere como seas, no te quieras rico o pobre, no importa, ¿verdad? 6. Blessed are the ones who hunger and thirst for righteousness. Okay, so we're talking about hunger for thirst for righteousness. Now to be humble, walking the righteous path. In other words, because they will be satisfied. So those people that are walking on the righteous path are going to be satisfied, not because of food, but because they're walking what, righteousness. You know? Let me see here. In verse 7, blessed are the merciful, because they will be shown mercy. 7. Bienvenidos a los misericordios, pues ellos recibirán misericordia. Okay, ¿de misericordia de quién? Del Señor, del Señor en los cielos, ¿verdad? Así es que, you're gonna show mercy by God, you know, because if you are merciful, you're not deviant, you're not you love people and you want to help somebody and you care for people, like Jesus said, love one another like I love you. Como hizo Jesús, dice, quiérense uno al otro como yo los quiero a ustedes, ¿verdad? Amar uno al otro como yo los quiero. 8. Dice, blessed are the pure in heart, because they will see God. Okay, that doesn't need any explanation, right? You know, if you're pure in heart, we're like, it's in reference to love. If you love your neighbor, and when I say neighbor, I'm talking about your brother, you know, your anybody. You love somebody, and you love people, you know, that's the way Jesus was. He loved everybody, you know. So we need to be like Jesus. En 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Si es que aquella gente que esté ande caminando el camino correcto, aman al Señor, no hacen, tratan de no pecar, pero porque nunca van a ser perfectos como Jesús, de ninguna manera. No hubo y no hay una persona perfecta como Jesús, ¿verdad? Y Él vive. Si es que, pero lo más limpio que mantenga nuestro corazón,
Vamos a mirar, Señor. The cleanest, the, if you can maintain your heart clean, as much as clean, you will see God for sure. Okay? You cannot be perfect like Jesus or ever, but at least we can try and be like Jesus, and God will know your heart. Así te quiero tratar nuestras vidas como y andar caminando como Jesús anduvo. Y si así es, Dios conoce nuestros corazones y Él sabe. Okay? Así es que eso sí, es, seguro está eso, ¿verdad? Okay, 9. Ya lo leí, ¿no, verdad? Okay, blessed are the peacemakers because they will be called sons of God. Es gente que no causa problemas. People that don't cause problems. Peacemaker, you go, if you're involved in a situation with somebody else and that person gets mad, and then you get mad, and then he throws you one bad one, and you throw him two bad ones, and then he throws you three, and it's escalating the thing. But, the things, if something gets heated, a conversation with somebody with your brother in Christ or your whoever, anybody, the best thing to do is either walk away or try and put out the fire. And I mean, like, if that person is really mad or angry or something, try and make them feel better. And get that anger go away. Because, when you fight fire with fire, you're gonna make more fire. But if you fight fire with water, and then the fire's gonna go down. Or you come back with love, then that person should realize that you're a good person. Or there's no need to fight, like James says in chapter 4. I think it's 3. Así como dice el verso 9, dice, como el 9, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Ve, como estaba diciendo en inglés ahorita, que cuando hay una situación con un amigo, o lo que sea, ¿verdad? Que empiezan a platicar y una persona se enoja, y luego se enoja y le dice una palabra mala, y luego usted le tira dos palabras más, y luego tres, mentira, como tiene una cuchilla a uno, y después le tiras tú dos, y el tres, no. Hay que hacer con una lumbre. Si van a pedir una lumbre, la van a echar agua, no la van a echar más gasolina, ¿verdad? Así que tenemos que ser muy sabios. Si hay que no pelear, así como dijo Santiago, que si no pelearíamos, no hubiera guerras en el mundo, ¿verdad? Hay que amar a uno al otro, ¿verdad? Esto es la base, amar uno al otro. Y esto está diciendo Jesús. Y si miran aquí que todo esto está escrito en rojo, quiere decir que Dios estaba hablando, Jesús estaba hablando. Okay, so see, if you see over here on the right hand of my screen, you can see all the writing is in red because Jesus was speaking. Okay, and remember, you have thousands of people. We have thousands of people together. They're not all listening. They're chattering and everything, and you can't hear anything. In a group of 10 people, because you're talking, you have to be screaming and tell them to be quiet so they can hear you. But imagine. Jesus was speaking, you can hear him, like if he was sitting next to you. Así es que no se olviden que como estaba Jesús hablando aquí en el monte, en el field, y la gente lo podía oír, porque saben, cuando se siente mucha gente, no todos están oyendo o no están en silencio, están bla 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 bla, el ruido no se oye, pero como estaba hablando Jesús y la palabra, como es Jesús, todos lo podían oír como si se hubiera sentado enseguida de él, ¿verdad? Estoy viendo muy está hablando muy rápido, ¿verdad? Voy a calmarme. Porque está hablando muy rápido, ¿verdad? Me pongo todo emocionado here, aquí. Así es que dice número 10, dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Aquí dice Pedro, aquí dice, que dice, pero si también, si alguna cosas padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois por
tanto no os amedrentéis por temor. Okay, sí. Okay. Si es que me he explicado ahí, ¿verdad? No necesita mucha explicación, que han sido perseguidos. Puede ser que también los han perseguido por nombre de Jesús también. Y es cierto, muchos van a morir por esa razón, porque la palabra de Jesús y pueden perder la vida por eso, ¿verdad? Sí, verse 10, says, blessed are those who are persecuted because of righteousness, because theirs is the kingdom of heaven. In other words, many people have died because of the name of Jesus. And many people that are righteous, and they were persecuted anyway, and they died. And like it says right there, it says they're persecuted because of righteousness, because you're doing something right. You're doing something right and take your life, you know, but the kingdom of heaven is yours. Okay. ¿Se entienden eso, verdad? En el verso 10, sí, porque dice ahí, porque el reino de los cielos va a ser de nosotros, si porque fuimos perseguidos por causa de Jesús, o porque a causa de causa que andamos haciendo algo malo, algo bueno, y todos morimos, pero es, ya como dice Jesús aquí, el reino es de nosotros, ¿verdad? Dice verso 11, bienaventurados serán cuando los insultan y persigan y digan todo generó de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Ahí está de vuelta, ¿verdad? Por causa de él, de Jesús, murieron, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, más bien literalmente hijo, porque por el Hijo de Dios, el Jesucristo, ¿verdad? Así dice en Pedro 4:14 también. Así es que el 11. Blessed are you when they insult you and persecute you and say all kinds of evil things against you, lying on account of me. Okay, so that's why, you know, if you die under those conditions, the kingdom of heaven is already yours. Verse 12. Rejoice and be glad because your reward is greater in heaven. For in this same way, they persecuted the prophets before you. So, you know, it's already written. You know, we will be in heaven. No, there's no better reward than heaven. Better than money. Better than material things. Heaven is our where we're going to be. Así como dice en el verso 11, no, dos, ¿verdad? Dice, esa palabra no puede pronunciar. Regocíjense y alégrense. Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Así es que lo mejor que en este mundo no es comparable a lo que nos espera cuando estemos en la presencia del Señor. El reino del Señor tiene más valor que nada lo que hay aquí en este mundo, ¿verdad? Así es que así nos está diciendo Jesús. Y si Él nos dice, es cierto, ¿verdad? Así es que es importantísimo que sigamos el camino que nos dejó, ¿verdad? Así es que, si alguna pregunta, tiene alguna pregunta, que si ya andamos aquí, quiero, ayer, miren, yo trato de contestarles a todos, y a veces no es posible, ¿verdad? Por eso tienen voy a tratar de acordarme, o recuerden ustedes que pongan mi correo electrónico y me pueden mandar una nota. Ya me están hablando, me han mandado bastante mensajes y yo los contesto, ¿verdad? Así es que una pregunta que no los contesto, perdónenme, pero es que en la mañana tenía a mi esposa más de 200 personas y es difícil contestarle a todos, ¿verdad? Por eso lo digo en boca para que me oigan, para que se den cuenta que sí estoy leyendo todo, trato de leer todo, ¿verdad? Rosalía Escobar, buenas tardes. Imelda, ya la saludé, ¿verdad? Sí, mi esposa está ahí hablando con ustedes, muy bien. Sí, hola, Lidia Morales, hola, buenas tardes. Rosalía Escobar, buenas tardes. Norma Calva, no me saluda a mí. Saluda a mí, Norma.
Se crea, no se crea, no, 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 no. Ahí está mi esposa, ya está, ahí están cruzando todo, muy bien. Hola Mar Hernández, sus florecitas y todo, qué bonito, gracias. Son para mí, ¿verdad? Marta Vázquez, ya saludé, ¿verdad? Y aquí está Rosario García con todos sus likes, miren, miren todos los likes que me ha puesto ya, miren un montón allí. Y miren, muchas oraciones, gracias, amén, gracias. Lo Susana Chavarría. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Ya saludé a Mary Fair. Hola a todos ustedes. Buenas tardes. Patty de la Luz. Sí. Patty de la Luz de Chile. ¿Verdad? ¿Dónde está mi Costa Rica? Vero, sí, hola. Buenas tardes. Ya la saludé, ¿verdad? Vero, buenas tardes. Rosa María J, Junior JRC, sí, ok, muy bien, buenas tardes. Muy bien, pues entonces, ayúdenme a crecer, please, por favor. Necesito más porque quiere Dios que hable más al mundo. Hola Carmen, Rosas, Moya, Belita, Belitas y Belitas, miren, todos los corazoncitos, todos los likes, gracias. Carmen Rosa, así, y muy bien, y también otros muchos bonitos. Qué bien, muy bien. Bueno, seguimos aquí con la palabra del Señor. No tiene ni una pregunta, está bien, pero tomo si hay una pregunta, mi esposa lo puede contestar. Ella me está monitorando el canal mientras ella está abajo y yo estoy arriba, ¿verdad? Porque estaba ella haciendo unos trabajos, así es que también estamos aquí. Vamos en el Mateo 5, capítulo 5, verso 13. ¿Ok? Pero miren, todo esto aquí de Jesús, todo al lado derecho de la pantalla, lo pueden ver, ¿verdad? Todo eso lo dijo Jesús ahí en el lado derecho. ¿Ven? Les iba a enseñar algo aquí. Si ven a mi pantalla en el lado derecho, miren, aquí está la Biblia en griego. ¿Ok? Sí puedo. Sí puedo leer tantito y entiendo, sí entiendo 50-50. Y lo uso yo cuando no entiendo una palabra en inglés o español, voy y busco a ver si el griego me enseña lo que quiere decir. Por ejemplo, por aquí, miren, aquí, por ejemplo, dice allí, por ejemplo, aquí así, miren. O no se mira allá. Bueno, de todos modos, me dice, como dice el otro día, que en este caso, la palabra father, que es el padre, ¿verdad? Dice aquí en el otro pantalla que no pueden ver, pero le dice qué tipo de palabra es, ¿verdad? En este caso es artículo acusativo, singular, masculino. Y me da mucha información de lo y lo escribe en griego también. En griego es patre. Okay, si es que patro, so patro, I'm sorry, patro. Si es que patre, patro. Pero sí, así se ve la Biblia en griego. Okay, no es para que ve. Si es que mal quiero enseñar eso. Y luego también aquí, miren, le voy a enseñar algo también muy bonito aquí, miren, le voy a enseñar algo. Oh, no está aquí ya, así está. No, no está. Ah, no, no está. Ya lo es que estaba mirando algo también, les quiero enseñar, pero. Oh, no, no, acá está. Miren, miren esto. Miren. Ok, miren. ¿Ven aquí también? Está en griego. Ok. Y luego les dice también cómo va de dónde viene la palabra y todo. ¿Okay? En diferentes modos. Singular, plural y todo. Y luego lo manda otro donde está escrito. Ven aquí donde dice la cajita que se abrió allí. Ahí está en hebreo. Así es hebreo. Se escribe derecho de derecho para izquierda se escribe y se lee de derecho a la izquierda. Aprendí eso, empecé tantito y ya lo dejé, es muy, muy difícil. Y tengo mucho tiempo para hacer cosas así, ¿verdad? Pero, de todos modos, nomás quiero enseñar eso. Si es que
Esto es el programa que tengo yo, pero es muy caro ese, pero lo uso yo casi todos los días, ¿verdad? Es que quedamos en el 13, a ver, en el 13 tiene en inglés, the Sermon on the Mount dice aquí, en el inglés dice el sermón del monte, sal y luz. Ok, a ver, vamos a ver por qué dice eso. Y acá en español no tiene nada. No tiene. Así es que vamos a empezar en español primero. Y si ustedes son la sal de la tierra. No, aquí no vamos así. Sí, ahí vamos, sí. Sí. En 13 dice. Sí, lo dice en 13. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para echarla afuera y pisoteada y por los hombres. Si es que la sal, cuando se le quita ya el sabor de la sal, ya no sirve, nomás te tira al piso. Ahora, ¿por qué está diciendo eso allí? Vamos aquí en inglés. You are the salt of the earth. Dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿verdad? Dice, pero si la sal se vuelve sin sabor, dice, but if the salt becomes tasteless, by what will it be made salty? ¿Cómo se va a volver de vuelta salado? Dice, it's good for nothing any longer, no sirve para nada, it's not good for any longer, except to be thrown outside and trampled underfoot by people. Dice, y luego, dice, and then, dice, y 14 dice, y si ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Okay, eso más bien está diciendo que, sí, como dijo Jesús, nosotros somos la luz en el mundo. Está diciendo del mundo, está hablando él de cuando andamos caminando en el mundo. Tenemos que vivir en el mundo, ¿verdad? Donde nuestros trabajos, donde vamos a las tiendas, al mercado. No andamos, siempre vamos a andar en el mundo. Cuando dice el mundo, es aquellos que no son cristianos, están perdidos en el mundo, en pecado. Pero nosotros tenemos que ser, nuestro testimonio tiene que ser impecable, como si vivimos en una casa de vidrio, ¿verdad? So, you know, what he's talking about here, he's talking about the world. When he says that you are the salt of the world, of the earth, and in verse 14, say you are the light of the world. A city located on top of a hill cannot be hidden. In other words, we are the light of the world, like Jesus said. You know, like Jesus was the light. When Jesus came to the world, he was the light. Cuando Jesús vino a este mundo, él fue la luz de la vida en el mundo. Ahora, como él ya se fue, nos dejó que nosotros seamos la luz del mundo. So when Jesus left, now we are going to be the light of the world. Okay, what does that mean with light of the world? That we're gonna have a big old light lamp on the top of it? No, that we are going to be as perfect as we can be, and be and have a testimony as like we live in a glass house. Si es que acuérdense, como un cristiano, tenemos que tener un testimonio impecable, como un vaso que se mira de este lado a este lado, así como ven mi cara, ¿ve? Pero de todos modos, así debe ser nuestras vidas, que nos ven exactamente como somos, no falsedad en nosotros, ¿verdad? Y es lo que quiere Jesús que seamos. Y como dice que está arriba de una ciudad, arriba, en el monte, you know, porque para que todo el mundo nos mire y seamos la luz que todos, como nuestro andar bien, nuestro testimonio, se alumbre todo donde andamos. It's for us to have be on top of the world by in a high place, like being like a light being on top of the world and shining on a whole bunch of people in a large area. It's like we need to be that way. We need to have this. Our testimony has to be so beautiful, so clear that it shines all over. Like we're gonna shine like a big light, like big headlight. Okay, so that's how I translate it to be. Así como yo lo transmito como mis palabras, como yo pienso que Jesús quiere que seamos. Así de esa manera. Está escrito aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Porque Él nos dejó, porque somos la luz del mundo en su lugar.
una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, porque ya no como somos no nos podemos ocultar. No podemos ocultar, ¿verdad? Esconder, ¿verdad? So, you know, we're the light of the world. We can't be hidden. Just like it says there at the end of 14. En 15 dice, si no enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelabro y la lumbre a todos los que están en la casa. Así es que no nomás en el mundo, también tenemos que tener un testimonio en nuestro hogar, porque nuestro primer ministerio, hombre o mujer, es nuestro hogar. Mi esposa y ella viene siendo la luz, ¿verdad? Y luego también yo soy la luz, ¿verdad? Pero el testimonio, los dos tienen que ser igual. Lo que yo digo es lo que voy a hacer. Lo que ella dice es lo que va a hacer. Ustedes igualmente, cristianos en el mundo. Lo que usted dice es verdad. Lo que usted dice es lo que va a hacer. No ser nomás oidores y no hacedores de la palabra. You know, you preach something, you say something, then you do it. And if your testimony is good, then it should be good. And whatever you speak, it has to be the truth. Okay? And that's mainly what it's talking about. So the light has to be not under, it says, like it says, nor, then, verse 15, nor do they light a lamp and place it under the basket, but on a lampstand, and it shines on all those in the house. So we have to be a shining light in our homes as well. Our testimony with a husband, our wives, our kids, that they see that we're not liars, we're not thieves, we're good people, because we're God's children. Somos hijos de Dios y no tenemos nada que esconder, nomás tenemos que ser limpios, especialmente para nuestras familias. Van a decir, para que digan, no, mi papá dice esa cosa y lo hace otra. No, o mi mamá, y the same thing. Like, you say one thing and do other, and then so do your wife, and you know, no, and the kids are going to say, well, I don't believe them. They don't know what they say. Very important that you do that, that you do what to say, exactly. Por ejemplo, si yo estoy aquí hablando a ustedes de la palabra del Señor y yo no voy a, lo, y apago aquí y empiezo a usar malas palabras, o voy y me peleo con mi esposa o algo, no, mucho cuidado, porque somos así, se ve todo, porque estamos alumbrando todo el área donde andamos, no nomás una persona, pues donde quiera, ¿verdad? Así que en el verso 16 dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Lo acabo de decir, ¿verdad? Todo, no lo había leído, pero lo que estaba diciendo ya se los dije, aquí dice lo mismo. Así es que, como dice, a brillar nosotros con una luz delante de los hombres, ¿verdad? Para que nuestras buenas acciones y buenas obras glorifiquen a quién, a su Padre, a que está en los cielos. Sí, así es que, Cuando algo, déle gracias al Señor, ¿verdad? Y no nunca agarren ustedes la gloria. Aunque usted lo hizo, pero dicen, gracias a Dios, yo pude hacer eso. You know, when you do something, and even though you did it, and it came out good, you know, thank God that he came in the wisdom to do that. Don't take the glory of God. Because everything that happens in this world is because of God. He gave you life. He gave you the breath of life. Dios nos dio la vida, nos dio vida, y nos dio el soplo del Espíritu Santo, que no lo dio a los animales. He only gave the breath of life to us humans, not the animals that he created. He did it only to Adam. Okay, he gave that breath of life, not to anybody else, not to the animals, okay? Si es que ahí está, a ver, un comentario sobre eso o algo, aquí puedo leer los comentarios, a ver. ¿Me están oyendo o están ahí platicando? Hola, sí están oyendo, ¿verdad? Hola Giovanni, sí Giovanni, hola Giovanni, no, creo no lo había saludado, ¿verdad? Ok, ¿me están oyendo o están allá platicando ustedes? Sí, que está bien. No le hace. Muy bien. Bueno, si es que ahorita vamos en el verso, Mateo
Mateo 5, verso 17. We're in Matthew 5, verse 17. Verso 17, ¿verdad? Estamos aquí, a ver, ¿dónde está mi mouse? Ahí está. Verso 17. Tiene un título que dice, Jesús cumple la ley y los profetas. ¿Ok? Jesús cumple la ley y los profetas. ¿Sí? El sermón, the Sermon on the Mount, the law and the prophets fulfilled. Ok, we'll see what that means right there, ok? Do not think that I have come to destroy the law or the prophets. I have not come to destroy them, but to fulfill them. Okay? For truly I say to you, until heaven and earth passes away, not only tiny little letters or one stroke of a letter will pass away from the law until all takes place. Okay, so he's going to fulfill prophets from the Old Testament. Okay, and he does. Everything that Jesus did before he walked to the cross, he had many things to fulfill, and we went through some of those already in the book of John. Okay, si es que miren esto aquí, lo que dice aquí, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir, porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Así es que saben que cuando en el camino a la cruz, como está escrito en el Evangelio de San Juan, todas las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento, Jesús lo tuvo que pasar. Y lo hizo todo. Él anduvo de norte al sur, haciendo cosas, hablando con personas, haciendo cosas que su padre, nuestro Padre Celestial, le ha dicho que tenía que hacer. Y es lo que está hablando aquí Jesús, ¿verdad? En ese verso, ¿verdad? 19. Dice, cualquiera, pues, que anule uno solo de esos mandamientos, aún de los más pequeños, y si lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Entienden eso, verdad? Está hablando de los mandamientos. Hay 10 mandamientos nomás. 10. 10. 10 commandments. They're not difficult. Ya los dije el otro día. I already read the commandments. They're found in Exodus 20. Okay. No están escritos como mandamiento 1, número 2, no, pero aquí está, allí está todo cómo formaron los 10 mandamientos en el Exodus 20. Did I say it in English or in Spanish? No. They're all written there. And it shows how it's put together, not written like 1, 2, 3, 4, 5. No, no. They're all put together, how it was put together, and why they are. And I read them to you the other day. So, you know, if you want me to read them again, I'll read them again. A ver, ¿quién está? ¿Están hablando con...? ¿Me están oyendo, niños? ¿Niños? 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 ¿Niñas? Miren, están aquí charlando, no me están oyendo, ¿verdad? Bueno, está bien, no problem. Ok, so sí, that's what about the commandments. So it's in so we understand that, right? So if we have to take commandments, okay, and the smallest commandment, or if you violate one commandment, you violate all the commandments. Hay 10 mandamientos. Y si anula uno, Ya todos los anuló, ¿verdad? Ya todos están malos, porque más uno no puede, ya la regó, como dicen ustedes en México, ¿verdad? Ya la regó. A ver, ¿me están diciendo algo? Muy bien, me da gusto. Ay, ay, ay. Ok, muy bien, estaba, ok, María Vega, sí, estoy escuchando, soy en su canal, buenas tardes, muy bien, gracias. Yes, very good, ok, so I'm glad you like it, and I'm glad you listen to me,
I was reading comments. I thought you guys were just talking with each other, you know, and then not listening to me. But no, that's fine. That's all right. Okay. Si es que, si una, anhelan un mandamiento, ya lo regaron. Okay. Ya anheló todos. Okay. Si es que, like como dice en 19, therefore, whoever abolishes one of the least of the commandments and teaches people to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever keeps them and teaches them, this person will be called greater in the kingdom of heaven. Le iba a decir algo el otro día, ya que me estoy leyendo, me acordé. Fíjense nomás. Por ejemplo, hay pastores, ¿verdad? Que se volvieron como el anticristo. No exactamente. Lo quiero decir que el anticristo, con esa palabra del Señor, no nomás está contra Cristo, ¿ok? Pero el que sabe la palabra, como dice aquí, el que sabe la palabra y le enseña mal, ese es un pecado grandísimo. ¿Okay? A person, like for example, let's take the person that's Antichrist, the Antichrist, when he's here already, he's in the world. He knows God's word, okay, but he teaches him wrong. God does not, that is something God will not forgive. What do I mean by that? He does not have the Holy Spirit. There's no way. Because God, you know, it's written that we know, for example, me know the word and be telling you the wrong things, God is going to be more severe with me that I know versus the person down the street that doesn't know God. He'll forgive that person if he forgives me, or if he maybe never forgive me because I am doing him the bad word. I am teaching the bad word. That's what it means, mainly. Okay? Meaning, por ejemplo, como está diciendo ahorita en inglés, que aquella persona que conoce la palabra del Señor, ¿verdad? Y la enseña a otra persona mal, incorrecto, o el mandamiento, ¿verdad? Dios va a ser más severo con esa persona que conoce la palabra del Señor y la dice mal. Como dije yo en inglés ahorita, yo, por ejemplo, yo conozco la palabra y yo los guío en el correcto, los guío en un correcto, incorrecto modo. Y las ayudo, somos parte de anular los mandamientos. Dios va a ser más severo conmigo, porque conozco o aquella persona que vive en la esquina que no conoce a Dios, porque yo sé que debo hacer las cosas correctas, especialmente las cosas de Dios. Si es que ustedes están aprendiendo la palabra, mucho cuidado, ¿ok? Porque de veras ese es malo. ¿Saben algo? Díganlo. No lo saben, no lo digan, ¿verdad? Como yo, fíjense, en veces no estoy seguro, les digo, no estoy seguro, pero voy a decir lo que pienso, y si lo dije mal, entonces lo corrijo mañana. Pero casi no lo, en veces lo he dicho varias veces nomás, pero no quiero hacer eso porque no quiero que tengan buena, mala información, ¿verdad? Si es que, y porque mire aquí, el que dice, como dice, sí, el que enseña la palabra, que los guarde y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Como dice en el verse 19, you know, it says there that whoever keeps them and teaches them, and this person will be called great in the kingdom of heaven. So we have to be sure that what we say is correct and we're not misleading somebody, okay? And verse 20 says, for I say to you, that unless your righteousness greatly surpasses that of the scribes and Pharisees, you will never enter into the kingdom of heaven. The scribes and the Pharisees didn't know what they were talking about. They were under the law. Now, was their whole basis for faith, it was under the law, because of the law. They didn't have any faith. They all went by what the law said, which had nothing to do with God. Como dice aquí en el verso 20, dice porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Más bien, los fariseos y los escribas, ellos estaban manejando sus vidas y según su fe de ellos, estaban manejando por la ley que estaba escrita los judíos.
Así que mucho cuidado con esto, ¿verdad? Mucho cuidado, que no nos vamos a andar en el mal camino, ¿verdad? Así es que estamos la hora ahorita, ¿cuál es la hora? Mi teléfono quiere prender. ¿Qué pasa con mi teléfono? Oh, sí. Son 7 minutos para las 7 minutos para las 6. Ah, ok, voy a disparar aquí en el 21, ¿verdad? Mateo 5, 21, voy a escribir para que no se olvide. Mateo 5, 21. Ok. Si es que mañana comenzamos, seguimos con esto. No, ¿hoy qué es? ¿Qué es hoy? ¿Qué día es hoy? A ver, vamos a ver. Hoy es viernes, hasta el lunes, ¿verdad? ¡Wow! Qué rápido se fue la semana, ¿verdad? A ver, ¿qué dice aquí? Dice. Ok. Hoy es viernes. Ay, ay, ay. Qué rápido. Esta semana se fue rápido. Y la semana pasada, le digo a mi esposa, ¿cómo está la semana? Está muy lenta. No sé por qué. Pero es que, no sé por qué. Pero, ¿qué? Beatriz, buenas tardes. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Qué bien que está aquí en la casa, sí, porque yo me apuraba, porque las cosas que están pasando en México, que se roban la gente, ¿verdad? Las raptan por dinero y cosas así. Es muy peligroso eso. Yo estoy apurado de eso. Porque no saben las cosas que pasan. Bueno, ya saben, ustedes viven en México, los que viven en México ya saben, ¿verdad? No más en México, no estoy diciendo malo de México. Pasa en todo el mundo, ¿verdad? Especialmente ahorita por allá por Turquía, por los lugares árabes. Y también en Europa pasa mucho eso. Porque pues donde hay dinero, hay la maldad, ¿verdad? No que no podemos tener dinero, nomás tenemos que tener más sabios. Donde andamos, cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Porque el mundo está, pero muy mal, ¿verdad? Dicen que, no, yo no quiero decir y creer que ya es el fin del mundo, no, que ya es el tiempo. No quiero decir tampoco eso, porque yo no, sí creo en eso, ¿verdad? Pero cuando venga, está bien. Pero no voy a comenzar diciendo, oh, ya viene esto, y no, está bien. Si uno quiere pensar eso, pues está bien, pero yo no pienso de esa manera, ¿verdad? Viene, no viene, está bien. Okay, así es que hay que apurarnos de cómo andamos nosotros. No se apuren de, ay, viene el tiempo mal. No. Apúrense cómo están sus vidas, cómo están manejando sus vidas, sus parejas, sus hijos, donde trabaja, qué anda en el mundo, cómo anda en el mundo, en mal humor, en malos caminos, haciendo malas cosas, cosas que no son agradables al Señor, entonces anda mal. Pero si anda bien, pues gloria a Dios, ¿verdad? So, I mean, if you're walking the righteous path, you should be wor don't worry about it. Just every day is another day, just another day, and just pray to the Lord, praise the Lord that you're still here, and when He calls you, even better, because like Paul says, for me to die is winning because I be with the Lord. Como dice ese Pablo, y para mí morir es ganancia porque estaré con el Señor. Pero algo así, pero es la idea lo que agarré yo, como él dice siempre. Porque Pablo decía eso de varias maneras, porque él decía, yo prefiero estar con el Señor Jesús, ¿verdad? Mi Señor Jesús, porque él decía en sus cartas, si ya hemos leído las cartas, dice, yo esclavo de Jesús, ¿verdad? Y ser un esclavo es algo poderoso, ¿verdad? Bueno, como él lo decía, pero es que ya no somos esclavos, porque ahora somos amigos de Dios y somos hijos de Dios. Pero Pablo usa esa analogía para decir que él está dedicado a él solamente. Es lo que dice él, que es esclavo. Y así debemos ser también nosotros, debemos ser hijos de Dios y estamos más para él. A slave doesn't mean it's good, but it's good if you're a slave to Jesus, because everything you do is because of or for Jesus, and that's great, but because now we're no longer slaves for two reasons. One, we're no longer walking in sin, and two is that Jesus adopted us.
Okay, and God, our Father, adopted us even before we He made this creation. Dios nos, ya nos había aceptado, ya pensaba en nosotros antes de la creación. Así es en Efesios. It says that in Ephesians, right? Don't be happy. You know, that everything's going, as long as your life around you is good and you're able to talk to people and you take care of your family, that's the most important thing it is. Whether it's one child, 20 children, you know, if you're alone, then that's fine. That's the way God wanted you to be single, that's fine. Aunque sea una, aunque te, si es usted estar caminando bien con el Señor, con su familia, sus hijos, si es uno o 20 hijos, no importa, pero que todo esté bien en su familia, que caminen camino, anden caminando bien. Hagan las cosas bien para que cuando venga Él, para arriba, ¿verdad? Bueno, aquí paro. Gracias por estar conmigo esta noche. Si no saludé a alguien, perdóneme. Si tiene una pregunta o algo, voy a poner mi correo electrónico aquí. Si alguien quiere hacerme una pregunta, quiere quejarse conmigo, aquí está mi correo electrónico. No se quejen conmigo, no se enojen conmigo. Ay, ay. Yes, yes, CRS, at Gmail. Y de mi esposa también, Leticia. Leticia, GD 1020, at gmail.com. A ver. Me estoy viendo ciego, ¿verdad? Leticia GD 1020. Sí, hasta en los correos electrónicos. Si tienen una pregunta conmigo o algo, una queja o algo, y quieren saber más información, que no, a veces no hay tiempo para contestar todas las preguntas. Si se le viene algo, solamente quieren saber, mándenme un correo electrónico. Me ha encantado de hablar con ustedes sobre Dios. ¿Ok? Así es que Dios bendiga. Buenas noches. Vamos a orar, porque no he orado, ¿verdad? Señor Padre Celestial, gracias, Señor Padre, por otro día que nos has dado la oportunidad de aprender tus palabras, Señor Padre. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y nos ayuda a aprender más de tu palabra, de la sabiduría que nos da, Señor Padre. Y te pido esta noche, Señor Padre, por estas personas que están oyendo ahorita aquí, Señor Padre, si ellos, como lo digo todas las noches, todas las tardes, si alguien está enfermo, necesita sanación, Señor, te pido, si es tu voluntad, que lo sanes, Señor Padre. Porque tú eres el único que puedes sanar a una persona. Porque tú nos dices vida y nos puedes quitar cuando tú te guste, Señor Padre. Te pido también por los jóvenes, Señor Padre, en esta sociedad, Señor Padre, que es el futuro de las sociedades, Señor Padre, y están perdidos, y muchos están perdidos en el mundo. Te pido, Señor, por esas personas, Señor Padre, que están perdidas, los jóvenes, Señor Padre, a dar sabiduría a los padres, Señor Padre, que están preocupados por ellos, Señor Padre. Yo oro por ellos siempre, Señor Padre, por los jóvenes. Yo tengo un joven aquí también, Señor Padre, que ya tiene 30 años, pero yo lo considero todavía un joven, Señor Padre, ¿verdad? Así es que, Señor Padre Celestial, cuídalo, Señor Padre, y ayúdalos a caminar el camino recto, Señor. En nombre de tu Hijo, precioso Hijo Jesús, amén y amén. Thank you, God Father, for everything you've done for us, Lord God. Thank you for the wisdom you have given us to learn about your gospel, Lord God. We ask you, Lord God, if somebody here needs healing, Lord God, you're the only one that can heal them, and not man, and because you create us and you take us when you need us, Lord God. We ask, Lord God, to all the youth in this society, Lord, in this world, Lord, they need help, Lord God, and we ask you that if it's your will, Lord God, and you can help all these young people, you know, they fall and they fall back, and Lord, I'd like for you if you somehow help all these young people, Lord God. Thank you for everything, Lord, and Lord, in the name of Jesus Christ, Lord God, amen, amen. Muy bien, así terminamos nuestro estudio bíblico de Mateo 5:21. We finish our studies and terminamos nuestro estudio de Mateo. Ya lo dije o no, ¿verdad? Mateo 21, perdón. Sí. Si es que lean el fin del capítulo. Read the end of the chapter. Or more if you can. Si leanlo todo al final
Ustedes siguen adelante de mí, lean. Y luego, si cuando vengan, tienen una pregunta porque ya lo leyeron, y les ayudo yo con lo que sus preguntas si puedo, ¿ok? Así es que, oh, ahí está mi correo electrónico. Tengo una mala maña que hago un correo electrónico o un text y no lo mando. No sé por qué. No lo hago, no lo sigo. Sí, buenas noches, Rosario. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Giovanni, gracias. Magistano, gracias por estar aquí. Y Nina, Pari de la Luz, de Chile. Y luego también, creo que Giovanni es de México, creo también, ¿verdad? EH, hola, very good, no, también, no lo miro. Bueno, very good, muy bien, gracias, EH. Dinora, sí es peligroso, sí es, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ya. A ver, disparen la nueva. Sí, yo sé, ya. No, no, oh, las cosas ahorita tan terribles para El Salvador, Guatemala, todas las naciones en Sudamérica tienen problemas con los jóvenes y los pandilleros, y están destruyendo la juventud, más que aquí en Estados Unidos. No crea que en Estados Unidos también está bien mal, Los Ángeles está mal. Y lo malo es que ahorita están los morenos con los mexicanos o latinos. Es terrible eso, pero ojalá que algún día todo eso pare, ¿verdad? Sí va a parar cuando venga Jesús, va a destruir toda la maldad, ¿verdad? Y nosotros vamos a estar con él. Viene con un ejército que va a ser nosotros, ¿ok? Sí, buenas noches a Beatriz, gracias. A ver, ¿quién más? EH, bien, ¿quién más? Lía Morales, hola, y apenas. Muy bien, gracias por estar aquí, Lidia, muy bien. Hola, Marta Vázquez, hola, no sé si la había saludado. Y hay que darle muchas gracias. Y a nuestra número uno, Dinora, el número uno en la familia de Dios aquí. Y luego también, ya dieron sus likes, Kevin, gracias. Bueno, muy bien, nos miramos. Dios lo bendiga. Miramos mañana en la mañana con mi esposa. Y yo los miro el lunes a la hora 17 o las 5. Y ya vamos ahí. Vamos muy quedito, pero no le hace. Es importante que lo estamos leyendo. Dios lo bendiga a todos ustedes. Buenas noches. Vayan con Dios. ¿Sí? Hasta luego. Adiós. A ver cómo. Deje de apagar esto. Exit. Aquí está. Exit. Yes.